Ya regresamos hoy, 25 de diciembre, un día bien bonito. Anoche fue Nochebuena y hoy es Navidad. Y estamos hablando precisamente de lo que es la verdadera Navidad. Y Claro. bueno, tenemos un video por ahí que nos hizo favor de traer Laurita, que le Sí, interesó claro. mucho. Está muy, muy interesante. Queremos nosotros, el equipo de Factor Valor, que lo observe detenidamente y lo vamos a desglosar poco a poco para que usted reflexione bien sobre esto, porque es bien importante, es algo que anoche pasó en En muchísimas muchas familias, familias. claro. Créanme que pasó, la mayoría de la gente lo hace. Entonces vamos para allá y vamos con el video. Buenas noches a todos, buenas noches familias. Las reglas del juego son sencillas. Si aciertas, te quedas. Si fallas, tendrás que abandonar la cena. ¿Ha quedado claro? Sí. Familia Andrés Lorenzo, esta pregunta es para Julia. ¿Qué filtros de animales puedes encontrar en Instagram Stories? Un perro, un conejo y un gato. Muy bien, Julia. Vamos ahora con la familia Fernández Gómez. Alberto, ¿qué es el swish swish? Un baile. ¿Lo harías? Sí. Estupendo. Oye, un aplauso para él, ¿eh? Familia Carral, ¿qué es lo último que ha incorporado Instagram? Chats de vídeo. Si ya saben cómo me pongo... ¿Para qué me invitan? Correcto. ¿En Twitter? Muy bien, sigue estrenando. Oh my God, en inglés. Correcto. ¿Cómo se conocieron los Javis? En una fiesta. ¿Y tus padres? ¿Cómo se conocieron? No sé. Lo siento, María, te tienes que levantar y abandonar la mesa. ¿Cuál es el puesto de trabajo exacto de tu padre? No lo sé. ¿Qué carreras estudió tu abuela Gloria? Creo que estudió No. No lo sabes. No, no tengo ni idea. ¿Cuál es el grupo favorito de tu hijo? Lo siento, Eva, tienes que abandonar la mesa. ¿Qué sueño le queda por cumplir a tu mujer? No tengo ni idea, no, la verdad. Jesús, te tienes que ir. ¿Qué marcó la infancia de tu abuela? No, no sé. No te lo cuento. No he hablado con ella sobre eso. El libro de la selva. ¿Es esa, Hugo? No. Cuando eras pequeño. ¿Dónde se fueron tus padres de viaje de novios? A Valencia. ¿Lo dices a voleo o...? No lo sé. ¿Por qué no pudo ser futbolista tu padre? ¿Dónde se casaron tus abuelos? ¿Qué ha estado estudiando tu madre últimamente? ¿Qué bailaron tus padres el día de su boda? ¿Cuál es la gran pasión de tu abuelo? Cuando me han dejado solo en la mesa me he sentido un poco triste. Ay, cuando le mira a los ojos me he emocionado porque yo nunca he hablado con él de esas cosas. Que a lo mejor hay algo que no estamos haciendo bien. Jesús, siento muchísimo no haber sabido de ti algo tan importante. Pues he aprendido que no conozco tanto a mi familia como conozco a un famoso, ¿no? Las redes sociales están siempre van a estar, pero tu familia no siempre va a estar ahí. Entonces, aprovecharla. Abuela. A través de unos amigos comunes. Híjole, pues regresamos de ver este video, la verdad está muy... A mí se me pone la piel chinita cada vez que lo veo. Yo quise compartirlo porque, bueno, sé que este video se ha vuelto muy viral. Se ha vuelto viral y, bueno, a mí quien me lo compartió, no me lo van a creer, fue alguien muy especial, fue mi mamá quien me lo compartió y, wow. Y híjole, pues fue muy sorprendente pues al ver el mensaje que tiene. Y claro, pues cuántas cosas no sabemos de toda nuestra familia. Así es, sí. Y sí es bien triste porque anoche cuántas familias se juntaron, como decía Max, es el día que se veía toda su familia. Claro. La mía también, éramos como 70. Sí. Pero en realidad sí analizar qué tanto sello de cada uno de estos miembros de la familia, pues sí es vergonzoso, ¿eh? Y la verdad que hiciéramos este concurso que se hizo en el video, igual quedaría la mesa vacía. Porque no sabemos, vamos como borreguitos, nos juntamos, ok, vámonos a juntar y el relajo,
pero en realidad no nos preocupamos por la familia, por aquel tío que no ves en un año, lo ves solamente en Navidad. Uh-huh. ¿Por qué no llamarle? Hoy por eso Factor Valor los está invitando a hacer esa reflexión. Sí. Si tienes un tío que solamente viste anoche, ya a partir de hoy, llámale una vez al mes, una vez cada dos meses. ¿Cómo estás? ¿Qué se te ofrece? Cuando se inviten a comer, platiquen. No platiquen de Facebook, no estén con su celular. Investiguen. ¿Qué quiere mi abuelita? ¿Cuál era su sueño? ¿Qué recuerda ella de su infancia? ¿Qué vestido le gustaba? ¿Cuál fue su artista favorito? Uh-huh. Todos son detallitos que de verdad no sabemos. Exacto. Y nos juntamos según como familia, pero hasta donde los conocemos. Uh-huh. Y sí es cierto, es bien triste. Muy, muy triste. Y claro, también eso, ¿no? ¿Cómo se ve? Los niños dando esa reflexión de tu familia no siempre va a estar. O sea, uno piensa que son eternos. No son eternos. Y bueno, tienes que este video de verdad me deja una reflexión tremenda. O sea, tienes que aprender a convivir con los tuyos, no solamente verlo como alguien más, ¿no? Es tu familia, no es un desconocido. Que realmente, pues bueno, cuántos, como menciona Sol el día de ayer, pues cuántas familias son familias desconocidas, porque pues sí, no... se juntan para comer, pero uh-huh. realmente no se conocen, no uh-huh. tienen ni idea de quiénes son, cuáles son sus sueños. ¿Qué tienen? ¿Qué sienten? ¿Cómo se sienten en este momento? Sí. Y sí es bien interesante porque te das cuenta, platicando, hagan el experimento, platicando con uno de tus familiares, profundo, y le dices, ¿qué te hubiera gustado ser? Te vas a llevar una sorpresa. Claro. Tengo yo conocidos o, bueno, familiares lejanos que son abogados y resulta que querían ser médicos. Fíjate. ¿Y qué tiene que ver la abogacía con la medicina? Pues claro. Nada. Pero querían ser eso. Sí. ¿Y qué fue? Lo más interesante es el caminar, cómo fue que fueron a parar a ser médicos. Claro. Y entonces bien interesante conocer eso. ¿Cómo conoces más de las modas? ¿Conoces más de todo lo que ves en las redes sociales, lo que ves en la tele, lo que ves acá, allá? Pero pues bueno, no conoces lo que está dentro de ti, de lo que está en tu casa, lo que está, híjole, eso es muy feo. Sí, en ocasiones le damos más importancia a cosas subjetivas, ¿no? Claro. O sea, que preguntarle cómo estás, cómo te sientes, qué has hecho, ¿no? Platicamos de otras cosas que son, pues, no son tan significantes como el saber de la persona, de tu familia, ¿no? Sí, preguntas, uh-huh. ¿cómo te ha ido? Bien, qué bueno. Y hasta ahí te quedas. Uh-huh. ¿Cómo te ha ido de qué? ¿En qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué te has dedicado? ¿Qué has platicado? Y esto, lamentablemente, se da desde la infancia. Sí. Porque en las escuelas, como hemos platicado, yo que he tenido ese privilegio uh-huh. de estar con personas, sí. les pregunto, una de las dinámicas que yo hago es preguntarle a la mamá, ¿cuál es su mejor amigo de tu hijo en segundo año? Y te dicen, ay, no sé. No, pues no sé. ¿Cuál es el color preferido de tu hijo? Le gusta a todos. Le digo, no, tiene un color. Uh-huh. Y no saben. Claro. Y somos las mamás. Entonces, este día es para reflexionar. Vean ese video, repítanlo. Y de veras que analícenlo porque realmente no nos conocemos. Exactamente. Es bien importante. El mensaje que trae el video. Levantarse con la familia, festejar con la familia, pero de veras festejar. Uh-huh. Festejar. No quisimos traer un especialista en lo que es el nacimiento de Jesucristo, porque es un tema bien grande que hay que abarcar con una persona experta que nos explique desde la época, los años, el tiempo, la profecía y todo un estudio. Uh-huh. Pero sí quisimos hoy algo sencillo, reflexionar sobre lo que tenemos a hoy. Sí. A hoy, bueno, festejar esa bendición y qué mejor festejándola, no ignorando a nuestros familiares, no ignorando a los abuelitos porque ya están grandes, uh-huh. no ignorando a los tíos porque nunca los vemos, uh-huh. y el tío, un tío es alcohólico y el otro es drogadicto y es lo que nos uh-huh. basamos. Sí. Pero ¿qué hay atrás? ¿Qué hay atrás de eso? Pero qué curioso es, perdón Sol, sí. qué curioso es cómo los niños son los que se interesan más. Ayer, el día de ayer, mi sobrino me preguntaba... hola, oye tía, ay, ¿cómo has estado? Bien. Oye, ¿y cómo te ha ido en el trabajo? Así me empezó a preguntar, ¿y qué haces en tu trabajo? Y qué, así, o sea, esto se interesaba más. Dije, wow.
O sea, cómo los niños de verdad tienen ese sentido de querer saber de sus familiares. Y sí, exacto, me quedé como, wow, cómo, o sea, lo tomo de ejemplo para hacerlo yo, ¿no? Exacto. Eso quiere decir que nacemos con esa capacidad de poder absorber y dar. Pero ¿qué hacemos ahora con la nueva tecnología? Estamos en el teléfono, estamos en el Facebook y ignoramos a nuestros hijos, ignoramos lo que nos dicen, traen sus problemitas y no los escuchamos, o les decimos, ah, sí, y la verdad es que ni escuchamos. Platique con su mamá, cuál fue su historia, platique con su abuelita si la tiene, si tiene esa bendición, cómo eran sus tiempos, cómo fue novia, cómo conoció al abuelito, cómo fue su primera emoción de su primer embarazo. Eso es bien bonito. Cuando nos lo platican nos quedamos así como que wow, ¿no? Qué padrísimo. Pues es una reflexión a investigar quiénes son nuestros familiares. No los ignoremos. Aquí están enfrente. De veras, este año, aparte de Año Nuevo, empecemos con esa reflexión de hoy, 25 de diciembre, a preguntarnos qué hay detrás de cada uno de nuestros familiares. Claro. ¿Qué te parece? Sí. ¿Tú tienes más o menos historias que tú platiques con tus abuelitos, que te preocupas, que dices? Ahorita se las contamos con mi abuelito, que mi abuelito vive conmigo, es el que siempre está conmigo, me acompaña. Y ahorita les contamos más sobre mi abuelito. Sí, eso hasta lo podemos invitar, un día lo voy a invitar. Súper interesante, pues. No, pues tráelo y créeme que vamos a aprender mucho con él. Sí. Y tú, por ejemplo, Laurita, sí. ¿Qué recuerdas? ¿Algo que te haya hecho mello de tu abuelita? Sí, pues tengo muchas cosas que recuerdo hermosas, muy bonitas. Pero bueno, ¿qué les parece si se las digo regresando de este pequeñísimo corte? ¿Sí? Perfecto, regresamos y vamos con el corte. Muy bien.